Seres Mágicos. Todos los martes a las 23 por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Todos los miércoles, un politólogo y un economista dialogan y abordan temas de política, economía y sociedad. Con entrevistas y miradas de expertos enriquecen los puntos de vista fomentando la pluralidad. Punto Medio. Análisis y opinión lejos de los extremos. Con Gustavo Marangoni, por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Una dupla saludable. Un encuentro cercano con dos conductores médicos sin guardapolvo que con una mirada diferente te proponen intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Con la conducción de Florencia Salort y Sebastián Sticotti. Los martes a las 12 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Deja tu huella. Un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría, para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta, seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros. Seremos parte de la historia y el... En Deja tu Huella somos todos protagonistas. Conducen el obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla. Tenemos parte de la historia y en la memoria dejaremos huellas de lo hecho hasta el día final. Porque la vida hay que gastarla, hay que entregar siempre lo positivo, dejar tu huella, tu legado en todo. Muy buenas noches. Un aplauso grande para acá, para Leonardo Arce, para toda la radio. Martín Fierro, acá está el Martín Fierro. Qué maravilla, qué maravilla. Leonardo, ¿cómo estamos empezando? Exultantes el programa contigo. Exultantes, sí. Exultantes. Felicitaciones a todos los programas que son parte de Conexión. A todos. Se me escucha bien porque yo soy a hablar medio bajo igual. Hablo un poquito más fuerte, operadora, ahí se mueve. Ahí está. Saludamos con mucho cariño, por supuesto, a Teresa Mármol, que está allí en los controles, ¿verdad? Un aplauso grande para Teresa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y por supuesto, estamos comenzando, como decimos, exultantes y muy contentos por ser parte de la programación de esta radio. Y ciertamente, Conexión Abierta está dando pasos inmensos, fruto del esfuerzo, ¿verdad, Leonardo? Exactamente, es así, sí. Hoy queríamos tenerlo a Leonardo con nosotros acá unos momentos para hacerle una entrevista muy espontánea. Doy las muy buenas noches a Ariel Mancilla. Buenas noches, Ariel. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches para Ariel. Bien, gracias. Muy buenas noches, Alejandra. Qué linda tanada. Para el padre. Gracias. Aplauso en este martillo. Maravilloso. Miren qué lindo. Bueno, decíamos que de verdad... Esto es una alegría inmensa, lo comentábamos fuera de los micrófonos, mientras nuestro colega estaba en el uso de su hora, y ver la radio, verla, porque acá se puede ver Conexión Abierta, estamos por el www.conexionabierta.com.ar, nuestro teléfono es 4-394-70, está Teresa Mármol allí, que tiene una voz divina, voy a aprovechar, y para escucharla. Y una cosa,
ver, hablábamos fuera de, como decimos, los micrófonos antes de comenzar, la maravilla de la radio, de esta radio Conexión Abierta, la grandeza de sus autoridades, sí. Ver, haber visto la entrega, verlo, por supuesto, al señor Adrián Di Sanzo, que le mandamos el respeto y el cariño de quien yo escribí, aprendo mucho, a Gabriel Trípodi, a la señora Daniela Ferrín, de quien tengo un respeto inmenso por ella y su familia, a Julita Sánchez, por favor, Julia Sánchez, digo Julita, yo soy una joven, ¿no es cierto? Sí. No se va a enojar, Julia Sánchez, ¿no es cierto? Y gente tan exquisita, tan linda, que con tanta nobleza, con tanta amabilidad, siempre abrió sus puertas. Sabemos todo el esfuerzo que hace Conexión Abierta, el esfuerzo de cada programa, pero sobre todo, ¿no?, estas autoridades que permiten la excelencia de la Universidad Abierta Interamericana, la excelencia tuya, Leonardo, porque quiero decir acá, este programa, si sale bien, es gracias a Leonardo. Es verdad, doy fe. Con todo. Leonardo siempre allí atento con todo y por supuesto, qué decir, ¿no? Hoy queremos estos minutos, aprovecharlo a él, que generosamente se dispuso a sentarse aquí con nosotros, y qué prestigia, porque es uno de los hombres que estuvo allí arriba, ¿verdad? En la entrega de, sí, de este que es el permiso, sí, que es el premio, y lo dice así al rubro, mejor programación de radio online nativa. Mejor programación. Y pesa, che, el Martín. Sí, como el operador pesa más. Y de ninguna manera. Y quiero decir, verlos allí arriba, recibir ese premio, lo que es significado para nosotros. Quiero mandarle un gran cariño, por supuesto, a Paula Mariel Martínez, nuestra Paulita, que está trabajando duramente en la parroquia a estas horas. Me hubiera acompañado, si no, con mucha, mucha actividad. Sí. Y hubiera querido ella estar acá, insisto con esto. Y nos pusimos de pie, ¿no?, para aplaudir a estas personas, que son las que generan esto todos los santos días, que creen en la comunicación, es una vocación. ¿No es cierto, Leonardo? ¿Qué se sintió en esa jornada? Ahora, yo soy el entrevistado, mirá. Uf, ¿qué se sintió? Ya desde el principio, yo ya no caía. Cuando yo entré cuando ya subí al taxi con Daniela, con Julia, con Nazareno también, que es el otro operador, un compañero operador, Nazareno Benítez. Le mandamos un gran saludo a Nazareno Benítez. Y a Yamila Rodríguez también, que es otra operadora. Y Yamila Rodríguez, por favor, sumarse en el corazón a semejante homenaje que nosotros humildemente le queremos brindar. Y ya sentía nervios de que no podía creer. Dije, bueno, vamos a ir con todo, ganemos o perdamos. Cuando entré no podía creer estar en un lugar cerca de Moria Kazán, de Marley. Después, cuando vi que estaba Luis Ventura también en el escenario, dije, ojalá que ganemos para poder subir. Qué hermoso. Y en el momento que fue la terna, juro que dijeron, los ternados son, cuando dijeron Conexión Abierta, tragué saliva cuando apareció toda la radio, el lugar donde yo trabajo. Y cuando dijeron el ganador es... Ahí se contiene la respiración. Se cortó, ¿no?, la respiración. Se paraliza todo. Tomé la respiración así y es nada. El segundo cuando dijo eterno. Cuando dijo Conexión Abierta, exploté y explotamos todos. Qué lindo. Qué hermoso. Y no podíamos creerlo. Yo no podía creerlo. Yo no lo puedo creer hasta el día de hoy. Uh-huh. La verdad que le agradezco a Adrián Di Sanzo, como ya lo había puesto en todas las redes sociales, a Gabriel, me dieron la oportunidad, me enseñaron este oficio, porque yo, más allá de saber sonido o saber otras cosas, acá aprendí lo que es amar la radio. Uh-huh. No hacer radio, amar la radio. Amar la radio. Porque esa es la diferencia, cuando uno trabaja y cuando uno ama su trabajo. Exactamente. Cuando uno le pone el corazón, ¿no es cierto? Sí, yo igual trato de todo hacerlo de corazón. Sí. Eso es lo que me enseñó mi familia, mis amigos, la gente con la que suelo juntarme. Siempre trato de también transmitirle eso. Y está sonando un celular. Perdón. Te sabemos un hombre ligado a las cosas del arte y demás, por la sí, familia. Sí, me encanta. ¿No? Me fascina el arte. Me encanta bailar. De listo. Fin, ahí está. Y no, nada, sigo contando la emoción, la situación fue
espectacular. Fue algo que no me voy a olvidar nunca en la vida. Porque compartir con ya le vuelvo a repetir, con la familia, que es Conexión Abierta, me hubiese encantado que esté todos los programas ahí. Creo que hubiésemos explotado, de que se hubiese escuchado muchísimo grito. Sí, ¿no es cierto? Sí, los que estaban saliendo de cada hogar, de cada expectantes, sí. Hubiéramos estado allí en ese momento, ¿no es cierto? Pero qué bien representados que estuvimos por ustedes, de verdad. Sí, más que representados, ustedes generaron esta realidad, ¿no? Generaron una realidad maravillosa que hoy se vive, pero con una jerarquía ya reconocida por APTRA, ¿no es cierto? Una jerarquía grande. ¿Qué te dijeron en casa? Uf, en mi casa, repercusiones hasta en Rusia hubo. Mi hermano vive en Rusia y mi hermano, bueno, compartió la foto que subí de perfil con el premio. Orgulloso mi familia, orgulloso igual. Yo lo tomo como, la foto, digamos, particularmente la subí yo, pero yo siento que es de todos. Es de todos lo que somos parte de acá, de esta radio. Y sí, repercusiones de todos lados, de todos. Ya sea de los mismos programas, amigos fuera de lo que es la radio, amigos que hace un montón que no me hablo, que los tengo en redes sociales, compañeros del secundario, compañeros del primario, familiares de Santiago del Estero, todos ahí colaborando por lo que es las felicitaciones al premio. Qué mal. ¿Cómo descubriste tu vocación para el tema de la comunicación así en la radio? En la radio, bueno, estaba necesitando operador y yo vine y por medio de un amigo me sugirió que viniera a hablar con Adrián. Adrián me preguntó si sabía algo de cómo se llama de radio, y le dije que no tenía idea de lo que era la radio, pero sí le dije que sabía de sonido. Uh-huh. Y bueno, me dijo, vamos a probarte. Uh-huh. Vamos a arrancar, empecé a operar así como estaba Latero practicando. Empecé a practicar y me encantó. Mire cuando Teresa Mármol asista al Martín Fierro número 45 de la radio. Qué maravilla. Y nada, ya al mes, a los dos meses ya, o sea, ya del primer día, ya me interesaba saber más cada día más. De todo, ¿eh? Uh-huh. Me enseñaban 1, 2 y yo ya quería aprender 101, 102, 103, 104, quería aprender todo. Fuera del micrófono me dijiste, Leonardo, que parece que no te alcanzaba una vida para hacer todo lo que deseas. Y sí. Me hablaste exclusivamente del arte, del encuentro, sí. de la belleza de la vida, ¿no? Es verdad. La vida no alcanza para hacer todo lo que uno quiere. Y hay gente que le sobra. Eso es terrible. Algunas veces veo gente que estudia mucho y no ejerce lo que estudia, malgasta el tiempo. La apatía, ¿no? Sí. Y la verdad que la vida está para eso, para segundo a segundo. Para apasionarse. Aprovecharla. Exacto. Yo digo, hay que entusiasmarse, apasionarse con la vida. Porque sin esa pasión no se realizan las cosas. Sin pasión no estaba este lugar. Sin pasión los amigos que acompañan la radio, los programas, la gente bellísima, ¿no es cierto? Que está, exacto, que sí, está sí. En la radio. Sin pasión, sin pasión no hay compromiso. Exacto. En ningún área, no solamente en la afectiva, ¿no? Exacto. La pasión cuenta para todo. Para todo. La gente a veces nada más, uno dice se apasiona con el fútbol. No, eso es un fanatismo. ¿No es cierto? Claro, diferente. Pero la pasión, acá está la pasión. Es decir, hay que tener pasión en levantarse de la cama, hay que tener pasión en acostarse, hay que tener pasión en respirar, en todo. Hay que vivir cada cosa con lo mejor que le puede dar uno. Sé que esto va a ser muy valorado porque después el programa se ve. Nosotros tenemos el honor de que, bueno, vos después lo subas a las redes. Sí, todo. Aparezco flaco, ¿no? Lindo, bueno. Estás precioso. Qué guapo, ¿cómo que no? ¿Qué le aconsejarías, así como acá está Teresa hoy, a los jóvenes que comienzan en el trabajo en los medios, tanto del lado del control como de este otro lado? Porque sabemos que vos tenés mucha experiencia en el tema. ¿Qué le aconsejás? Recién estuvimos hablando también de eso. Los tres puntos importantes para mí... Que lo digas acá. Como compañero de trabajo, como alguien que recién arranca en un trabajo, es tener buena predisposición, respeto y dar soluciones. Nunca dar problemas. Eso me sirvió desde que yo empecé a trabajar hasta el día de hoy, siempre. Creo que, no sé, me sirvió.
Claro que sí. Y otra cosa que también quería decir es, pero eso más propio, más individual para cada uno, y no, no solamente en un trabajo, en cualquier situación, que también se lo dije hoy a Cristina, que es una conductora de otro programa, que la vida está para subir escalones, no está para bajarlos. Otra vez, escucha. Que la vida está para subir escalones, no para bajarlos. Lindo. El que baja los escalones es porque no valora la vida. Ahí está. Porque se está mirando el ombligo, tal vez. Por eso, porque no se da cuenta de lo que es la vida. Hay mucha gente que no se da cuenta de lo que es la vida. Hay mucha gente encerrada en pensamientos circulares, ojo, cuidado. Y hay gente que se da cuenta tarde lo que es la vida. Mucha gente. Y eso es con... A ver, todo eso, miren ustedes las reflexiones de un joven, de verdad, que nos pone orgullosos. ¿Eh? Lo que yo digo acá en voz alta, se lo digo a Leonardo en privado y se lo he escrito, ¿cierto, Leo? Exacto. Se lo he escrito. Sí, porque yo lo admiro a este hombre. ¿Por qué lo admiro? Es mutuo, padre. Por favor. Por su juventud, por su capacidad y por este equilibrio que señala, no solo en hablar, sino en disponerse todo entero hacia el servicio al prójimo. Cada vez con cada programa, nosotros lo podemos decir acá, sí, exactamente, salvando a veces la papa caliente de la situación. Sí. Y siempre enseñando. Hacés docencia de esto, Leo. No, docencia. Nos enseñás. Porque los tiempos. Pero la vida también está para eso, ¿eh? Para aprender. La vida para aprender, está para aprender. O sea, uno no enseña sin aprender. Nadie enseña sin aprender. Bien. Todo maestro aprendió. Exactamente. Y para el maestro todo es maestro, decía un antiguo, ¿eh? Uno de los grandes padres del Oriente, ¿eh? Ahí está, me dice que yo soy el maestro. Ella va a ser maestra después. ¿Verdad? Ahí está diciendo. Eso dice Teresa Mármol, ¿eh? Del otro lado, una belleza joven también, que con tanta calidad nos recibió en la jornada y que al aire le estamos deseando lo mejor para este tiempo que viene, ¿eh? Para toda su etapa. Decime, Leo, estábamos hablando también, voy a entrar en algo más particular, ¿eh? Estábamos hablando de que tenés un canal, sí, tenés una compañía de baile. Nos enteramos de tantas cosas hoy en la jornada. Acá sí, tengo un grupo de amigos con los que bailo. Uh-huh. Tengo un canal que se llama OZ Macanas. Ahí está. Sí. Y ahí, bueno, subo coreografías, enseño a bailar también. Una compañía de baile tenés. Exacto, de música brasileña. Por el momento, después vamos a ver si hacemos música latina también. Ajá. Sí. Toda esa y sabemos que todo es toda una familia ligada al arte. Sí, mi hermano es bailarín de tango, baila desde muy chico también. Yo también bailo, pero yo hago de todo, lo que sea. Me gusta hacer muchas cosas. ¿El que está viviendo en Rusia es? Vive en Rusia. Ojalá. ¿A partir del tango? Ojalá me mande pasajes para el mundial. Muy bien. Vamos a. Lo estamos viendo acá. Ya está comprometido. Martín Fierro, ojo. ¿Y él, gracias al tango, llegó hasta allá? Sí, gracias al tango. Qué bien. Y gracias al esfuerzo también. Claro que sí, claro. Gracias al esfuerzo, porque yo lo vi a él en muy malas condiciones. Porque, bueno, Argentina en un momento no estaba bien. Uh-huh. Y no se va. Digo, hay muchas cosas que tampoco se valoran en este país. Uh-huh. Y el arte es muy difícil que se valore. Ciertamente, ¿eh? Y bueno, vino el señor, creo, y lo puso donde tenía que ponerlo. Donde tenía que estar. Sí. ¿Eh? Sí. Y él lo supo valorar. Con esfuerzo, ¿no? Obviamente. Claro. Él lo supo valorar, ¿no? Sí. Yo tenía un gran sacerdote amigo que se llama el padre Rafael, allá en 3 de febrero, que después algunos dijeron que era exorcista, lo tenía bien calladito la boca. Yo era un jovencito, era maestro de religión en la escuela, ya. No, yo me recibí de maestro de religión antes que otra cosa, ¿eh? Y enseñé para la primaria y la secundaria. Y él decía, cuando uno le preguntaba, ¿cómo andás? Él decía, bien gracias a Dios y a mí. Exacto. Bien gracias a Dios y a mí. Bueno. Yo decía, ¿por qué dice así? Claro. Ah, porque él pone el 50 y yo pongo el 50, ¿eh? Sin mi colaboración no había nada. Es así. Me enseñó mucho ese bien gracias a Dios y a mí, ¿eh? Cualquier persona que crea, ya sea en Dios o en lo que sea, o crea en una... Yo respeto toda religión y respeto toda persona que cree en lo que sea. En la luz. Pero yo siento, o en la energía. Exacto. Pero todos hacemos lo que somos. Claro que sí. O sea, nadie nos. O sea, yo siento que si alguien nos da una mano, la primera somos nosotros. Uh-huh. Y nosotros somos creados por, obviamente, por alguien.
sin duda, ¿no? Hay un padre allá arriba, ¿eh? No somos una casualidad. No. ¿Proyecto para el futuro? ¿Proyecto para el futuro? Como estoy hoy entrenando. Beso grande, saludo a los amigos, ¿eh? Saludos a Tony. A Tony, un beso grande. Tony, gracias. Antonio Balmazari. Bueno, un genio también, ¿eh? De la radio. Un genio espectacular, un programa hermoso que estuvo antes que este y deja la audiencia bien así, levantada. Viaja por radio, ¿eh? Es que no, Viaja por radio, es hermoso. El futuro es incierto. A ver. El futuro, obviamente, que lo va marcando uno, pero te va llevando la vida. La vida, lo que es la vida. Así que me dejo llevar por la vida. Ahí está. Si viene esta radio, yo amo esta radio y yo, como le dije a Adrián, viviría en esta radio toda la vida. Ahí está. Porque... Escuchaste, Adrián, ¿verdad? Sí. Así puede haber un aumento. Claro. Ya que ahí estamos. Está, Perdón por haber... No, maravilla. La verdad que en sí lo del baile, bueno, lo tengo como un hobby, pero lo hago muy... trato de hacerlo profesional. Me encanta hacerlo y me encanta venir a trabajar acá. Así que ojalá que sigamos creciendo como familia y como radio. ¿Verdad que sí? Como familia y como radio. Qué lindo eso. En ese orden. Exacto. ¿Proyecto de familia? Proyecto de familia... Todavía no tengo ningún proyecto de familia por ahora. Hablando de eso, le quiero mandar saludo a mi novia. Ahí está, por eso está. Sabe de radio, que me lo diga él, grande. Obvio. ¿Sí? A mi familia también, a mi mamá, que seguramente después le voy a pasar el video, no sé si estará mirando ahora, pero cuando se lo pase lo... Nombre de la mami, por favor. Miriam Carabajal. Miriam, felicitaciones por semejante hijo. ¿Quién más? ¿De qué los nombres? A mi hermano Sebastián Arce. Sebastián Arce, una maravilla. Me manda el pasaje. De persona, pasaje para acá, para Leonardo, Rusia, tu hermano. Primer partido y final de Argentina también. Ya está, ahí está, total. ¿Quién más? Y toda mi familia de Santiago y nada, toda la gente que quiero y la gente que me aprecia. Eso. Y para los que no me aprecian también. Ahí está, claro que sí. Los que te ven crecer, ¿no es cierto? Sí, es lo grande, están viendo crecer. ¿Te sentís que estás creciendo con esto? Sí, obvio. Bien, sí, claro que todos sí. Todos los días uno crece. Sí, pero digo, en tu profesión. Sí. Te mirás esa foto antigua de los primeros días y la de ahora. Sí, obvio que sí. Sí. Ahí está. Lo ves, lo notás. Sí. Porque hay que estar a la altura de la bendición, digo yo. Es decir, una cosa es recibir una bendición, otra cosa es estar a la altura de la bendición, ¿no es cierto? Exacto. ¿Eh? Sí. ¿Te sentís a la altura de la bendición? Sí. Eso es en los victoriosos. Ahí está. Sé que te tengo que liberar, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos en el horario? Sí, estamos ahí. ¿Te tengo que liberar? Estamos ahí. ¿Sí? Sí. Ahora, quiero bueno, tu madre, tu familia, la gente preciosa que te conoce, el dar testimonio del honor, del placer, del gusto, de la celebración que es conocerlo a Leonardo Arce, de la emoción que nos ha dado en particular, ¿no? A Deja tu Huella. Es verlo subir junto con Adrián Di Sanzo, Gabriel Tripo y Daniela Ferrín, Julita Nazareno, ¿no es cierto? Toda esa gente linda ahí arriba, al momento de recibir este merecidísimo Coneco premio. Y dejar este pensamiento, este sentimiento en voz alta para todos. Que Dios bendiga a todos los que te bendicen. Que Dios bendiga a todos los que te bendicen. Que Dios te multiplique, Leonardo, y dar las gracias profundas, porque uno no siempre tiene ocasión de encontrarse con tan exquisitas personas en la vida y en la edad de este joven maravilloso. 25 años. 25 dice. Eso no. Ya está aprendiendo Teresa. Está aprendiendo muy bien. Muy bien, Teresa. Decirle a todos, valorar los esfuerzos, saber que los esfuerzos son premiados, porque hay que ir, ¿no es cierto? Detrás de, a ver, ¿cómo se dice? Detrás de la meta, no exacto. Dejar de pelearla, ¿no es cierto, Leonardo? Sí, exacto. ¿Es cierto eso? Una última palabrita para todos, te libero, pero yo no tendría todo el programa, pero no puede, tiene que estar allí. Una palabra para todos, para lo que vos quieras. Valorar la vida, para mí es eso lo más importante. Valorarla, honrar la vida, como dice la canción. Honrar la vida. Me tocó muy fuerte esa canción. Muy fuerte. Honrar la vida. Sí. Hay que escucharla. Escucharla y entenderla. Escucharla y entenderla. Honrar la vida. La tendremos para ponerla después. Teresa. Después la ponemos. Después podemos. La ponemos. Para
honrar la vida. Honrar la vida. Gracias, Leonardo. Esto no ha sido tan extenso como me hubiera gustado, lo sabés, me gusta mucho conversar contigo. Gracias, es un igualmente. Placer para mí. Que Dios bendiga a todos los que te bendicen y que acerque a tu vida, como hasta hoy, las mejores personas para que alcances tu meta en felicidad. Amén. Y siempre con todo lo bueno. Un aplauso grande para Leonardo Arce, en él a las autoridades del Estado. Enseguida venimos. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Se complica, yo no entiendo por qué está piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Lo único que quiero es bailar. Debes te dar la vuelta y te vas. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella... Conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ella no quiere bailar. Hey, Joey Montana. Freddy. Back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. Radio Conexión Abierta. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo. De aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Qué hermosa noche, estamos aquí en Deja tu Huella. Deja tu Huella en la Vida, que hoy, bueno, con Leonardo Arce nos muestra un joven que está dejando su huella en la vida. Y qué huella, padre. Qué huella. Porque es un joven realmente, como dice usted, muy... muy estricto, muy correcto, muy buena persona. Exquisito, exquisito. Y volvemos a reiterar nuestro saludo grande a Adrián Di Sanso, a Gabriel Trípoli, a Daniela Ferrín, la señora, a Julita Sánchez, que son también autoridades de esta radio y a quienes le decimos gracias. Gracias por permitirnos ser parte de Conexión Abierta y felicitaciones. Felicitaciones de corazón con todo. La saludamos a Teresa, Mármol, que ya se va, se retira, y un placer también conocerla, ahí haciendo sus primeros fuegos junto a Leonardo Arce. Qué maestro que tiene. Qué profesor que tiene. Y bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque Kevin, el hijo de Eduardo, ¿verdad? Exactamente, Eduardo Serancina, que nos da nuestros mensajes de luz, fue operado de apendicitis. Gracias a Dios, está bien. Y lo importante de todo esto es que sigue para adelante. Sí, lo mejor de todo. Entonces le auguramos una recuperación rápida, ¿verdad? A Kevin, el hijo de Edu,
y con todo. Y tengo un llamado importantísimo, permiso a toda la mesa. Adelante, padre. No, está con nosotros al teléfono una autoridad de la radio, que es la señorita Julia Sánchez. Un aplauso grande para Julia. Un aplauso grande, Julia, felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pero honradísimo que este instante que nos haya atendido por teléfono, Julia. Estamos celebrando, por supuesto. Sí, no vale, no es para menos. Pero verla allí, Julia, con todo, como yo decía, nos pusimos de pie en casa. Ahí está, claro que sí, los campeones. Nos pusimos de pie para delante de la televisión, para aplaudir. Bueno, fueron muchos los que me contaron que lo vivieron casi como un partido de fútbol. Pero tal cual. Podríamos decir, un gol, digamos. Pero como pendiente. No es cierto. Aquí te saludan Ariel Mancilla y la señora Alejandra Uriarte, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Encantado. Un gusto, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, bienvenido. Julia Divina, algo para compartir con la gente, deja tu huella de esa jornada, del premio que es tiene ahí en tu persona uno de los rostros más importantes de la noche. Claro que muchas gracias. No, es un trabajo en equipo, todos trabajamos a la par en tanto la operación técnica, Leo que está ahí en este momento en el control, Yamila que está los fines de semana, Nazareno, todos somos parte de lo mismo, sí. Hace muchos años que nos conocemos, hace muchos años que le ponemos a esto mucha pasión todos los días y eso nos consta, así que creo que recibir este mimo y tanto afecto de parte de los programas refleja que algo bien estamos haciendo y planeamos seguir por esa línea y tratar de mejorar, porque si bien es un mimo, también es una especie de, no de presión, pero de incentivo a que las cosas funcionen cada vez mejor. Claro que sí, Julia, y me imagino, ¿no? ¿Cómo se vivió en familia? Porque a mí también eso me gusta, ¿no? Ver el tema a quién rodea a los ganadores, que los que están en casa, no sé, ¿cómo se ha vivido esto en familia? Y en familia fue complicado. A mí me tocó una situación en particular, y es que mi familia no está de viaje en este momento. Entonces fue un momento en el que estuve sola, pero muy acompañada al mismo tiempo, porque estuvieron presentes a cada segundo. Y el hecho de que la transmisión fuera por Crónica hizo que mucha gente conocida pudiera sentir que estaba ahí con nosotros, festejando ese trabajo de hormiga diario que nos ven hacer a todos. Y en el caso de mi familia, mis amigos, estuvieron ahí pendientes el minuto a minuto, y la verdad es que lo viven casi como lo vivo yo, como algo sorprendente y al mismo tiempo muy motivante. Claro que sí. Y Julia, los que tenemos el honor de conocerle y sabemos que es una persona joven, ¿qué consejo le da a los que empiezan en el tema de los medios? ¿Qué le quiere decir? A ver. Y mi consejo, amar lo que uno hace. Si hay algo que me guió más allá de mis errores, que fueron muchos y que me ayudaron a crecer con más menos golpes, creo que amar lo que hago fue lo que me hizo siempre salir adelante. Amar lo que hago, amar mi profesión, tanto como locutora, que es lo que estudié en un principio, y después lo que me permitió conocer Conexión Adeota, que fue la parte de la operación técnica, que hoy estoy estudiando, y de hecho ahora estoy en la facultad por ingresar a una clase. Por atendernos, Juli. No hay problema. Es tan importante. Bueno, la palabra de alguien que en su juventud y con esa victoria, verle allí, le digo, fue emocionante, verle allí arriba junto con ese equipo maravilloso del que usted es brillante parte. Gracias, Julia, por este rato. No queremos que llegue tarde. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso grande para usted, Julia. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Qué lindo, qué maravilla, qué maravilla. Ahí está, dame algo de música. Dame algo de música. Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a dos, desde maníaco, no es el paranoico, algo que me dice que no te.
chance es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a todos. Muy bien, muy bien. Qué noche maravillosa que tenemos. Y además, bueno, este ratito de música nos permite, porque es muy generosa con nosotros, estar en contacto telefónico con otra de las grandes autoridades de la radio, que es la señora Daniela Ferrín. Le damos un aplauso. Señora Daniela Ferrín. ¿Cómo les va? Pero buenas noches, señora. Qué honor que nos hace al atendernos. El honor es mío, es la primera vez que me entrevistan telefónicamente. Pero qué buena, a ver, me alegra tanto. Señora Daniela, de verdad, que no queríamos dejar de Deja tu Huella, pues estábamos diciendo, si hay alguien que ha dejado su huella en la vida, es el equipo hermoso, suyo, de Adrián, de Gabriel, de Julita, de Leonardo, están dejando una huella maravillosa en los medios, tanto así que es el primer premio, la primera vez a la mejor programación de radio online nativa digital. Señora Daniela, que además yo tengo el honor de conocerle hace tiempo y hace muchos años ya que nos conocemos. Pero le conozco con la panza, ¿se acuerda? Sí, y desde antes. Y bueno, con la panza de antes. Embalaste después lo que quedó. No, qué linda. Daniela, queríamos expresarle nosotros no solo el respeto, el reconocimiento, sino la felicitación de corazón por semejante logro alcanzado, y sabiendo de no solo de su profesionalidad, que la marcó del primer día, sino de la permanente disposición que tuvo con este humilde curita que está acá y que siempre ha molestado. Con tanto cariño, cuéntenos algo de la impresión vivida en esa jornada. ¡Ay, qué linda la señora! Un aplauso para la familia de la señora. ¡Qué cosa más linda! Verla allí, como yo vengo diciendo, se lo dije a la señorita Julia, se lo dije acá a Leonardo, nos pusimos de pie para aplaudir en la casa, porque se vivió ciertamente como un partido de fútbol. La verdad que sí. Una noche de mucha emoción, mucho nervio, sí, y algo soñado, impensado también. La verdad es que nos tomó bastante sorpresa, pero por el otro lado, cuando uno se pone a pensar tantos años de trabajo, de sacrificio, y ante todo aquellos años cuando tuvimos que remarla y explicando lo que era un streaming. Nadie entendía lo que era un streaming, lo que era la radio por internet, y así todo logramos ofrecer espacios y que la gente empiece a confiar en lo que nosotros le decíamos, en lo que les decía Adrián, que esto era el futuro. Bueno, el futuro llegó, es más que nunca el presente, y hoy por suerte lo podemos representar a través de este gran premio y un reconocimiento que la verdad marcará la historia, porque yo hice una tesis respecto a la radio y había libros que explicaban sobre las radios online de acá, de Argentina y del mundo. Y ahora me imagino a Julio Lagos el día de mañana escribiendo un libro nuevo y explicando que nosotros fuimos la primera radio online en recibir un Martín Fierro. Y les aseguro que eso va a pasar. Daniela, tan seguro estoy de eso que yo le puedo decir en lo personal la emoción que me causó verla allí, ¿no? Fue grande. Uno dice, mirá estas personas que con tanto esfuerzo, tanto amor que le han puesto todo el tiempo a la radio, están allí con su Martín Fierro, señora. Felicitaciones. Es increíble, y sabe, padre, que lo que más me sorprendió es ver esto, sí, sentir la emoción de tanta gente, lágrimas en los ojos, sí, ese brillo tan especial que recibimos todos los días de gente que se ha acercado, de un montón de programas que a lo mejor hoy por hoy no están en la radio, pero han estado hace 4, 5, 6 años, gente que se inició con nosotros, sí, que aún todavía incluso están, como en el caso de Mañana Puede Ser Tarde, que es uno de los programas, digamos, más históricos dentro de la radio. Así que eso es lo que me llevo, ¿no? Más allá del premio y el reconocimiento, que es lo más lindo, pero siempre destacando la parte humana, que para mí es fundamental, y ver ese cariño y esa, o sea, lograr la felicidad en los demás,
me pareció un objetivo más que alcanzado y cumplido. Es merecido, me señora, usted se lo gana, es merecido, porque usted tiene una calidez personal y una calidad profesional impresionante, y ciertamente, ¿no? Ya le digo, verles allí, era estar al lado suyo, ¿no? Ese fue maravilloso, sí. maravilloso. Mucha gente acompañando. Yo digo que fuimos el gran rating de Crónica, porque la verdad es que no me deja de sorprender la cantidad de gente que me dice que nos estuvo viendo y por la tele, no por internet, así que la verdad que muy contentos. Y bueno, agradecerles de paso el apoyo, felicitarlos, porque sé que ahora Deja Tu Huella está en televisión, en Canal 22. Gracias. Todos los días, de lunes a lunes. Gracias, a las 12 de la noche, ¿no? Si no mal leí. Así es, gracias. Que Dios la bendiga grandemente, señora. Bueno. De verdad, un lujo, un placer, un honor, y que nos haya atendido ahora también. No, cómo no los voy a atender. Para mí es un placer que me hayan llamado. Y ya les digo, creo, no recuerdo que me hayan... Sí, estando ahí en el piso, pero por teléfono me parece que no. Bueno, no recuerdo. Somos pioneros en eso. Gracias por este momento, bueno, señora. Un respeto grande, señor esposo. Un respeto a la familia, a los niñitos pichoncitos y toda la gente hermosa. Que Dios bendiga a los que le bendicen a usted, señora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todo el equipo, para todos ustedes y para la audiencia, que siempre lo acompaña. Este aplauso es para usted, señora Daniela Germán. Gracias, buenas noches. Gracias. Qué amable. Gracias. Le vamos un poquito más de música. Estamos felices. Qué noche maravillosa. Y a ver, tenemos al teléfono al gran Adrián Di Sanzo. Buenas noches, señor Adrián. ¡Aplausos! ¡Felicitaciones, señor! Honradísimo de que nos haya atendido Adrián Di Sanzo, alma mater de todo, Conexión Abierta. Sí. Adrián, en Deja Tu Huella, que hoy tiene esta impronta tan grande, ustedes están dejando, hablo en plural porque siempre has hablado en plural con el equipo tuyo, están dejando de verdad una huella inmensa en todos los medios de comunicación. Adrián, felicitaciones de corazón de todos nosotros, de toda la gente linda que ha pasado por acá por este programa, y por supuesto de la parroquia, toda la gente de la iglesia. Felicitaciones, Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, este premio no es solamente nuestro, que nosotros fuimos a recibirlo en representación de todos. Ustedes son parte de este premio y bueno, tienen que sentirse tan premiados como nosotros, porque entre todos armamos y formamos Conexión Abierta, un sueño hecho realidad. Y bueno, es para todos nosotros, por eso dejamos el Martín Fierro en el estudio, para que todos los programas lo vieran, lo pudieran hacer, pudieran sacarse una foto, porque todos somos parte. Bueno, pero cuando yo le decía a Leonardo afuera de los micrófonos, decía, qué nobleza impresionante la de Adrián, qué nobleza la de todo el equipo, ¿no? De disponernos acá para, cerca de ustedes, ser parte, ya vibrando con el premio, ¿no es cierto?, de la radio, y de un hombre que siempre pensó en plural, siempre abrió las puertas, siempre fue respetuoso, siempre amigo y siempre atento y sensible. Y ese es Adrián Di Sanzo. Yo no podía dejar de intentar ambicionar, lo hice así, una ambición de que esta noche tener tu palabra, Adrián, para la gente, y estoy tan pero tan honrado de que estés ahora al teléfono, Adrián.
Muchísimas gracias, la verdad me enorgullecen sus gratas palabras y bueno, la verdad me pone muy contento, muy feliz. Y bueno, este saludo es para todo el equipo de Conexión Abierta, porque tenemos un equipo de trabajo, la verdad que estoy muy orgulloso de lo que se ha logrado. Esto no es éxito, el éxito mío es saber elegir a las personas con las que trabajo. Ese es el gran éxito, y lo digo siempre, el trabajo en equipo, el esfuerzo en equipo y bueno, la pasión que uno pone en cada puesto de trabajo y en Conexión Abierta, ¿verdad? Claro que sí, Adrián. Así que bueno, eso es lo que queremos transmitir, el espíritu. También hablamos, tuvimos la posibilidad de hablar de la Cámara de Medio Digital, esta de MAT, la cual tengo el honor de presidir, y bueno, y vamos a hacer muchos cambios en los medios de comunicación. Va a haber muchas novedades este año. Vamos a tratar de poder formar nuevos empresarios en medios de comunicaciones digitales, y bueno, la idea es capacitarlos, porque es lo único que nos puede salvar de lo que está pasando hoy con los medios convencionales, que tienen un gran problema. Y bueno, y nos solidarizamos con ellos, porque siempre digo, no importa la plataforma, son compañeros de trabajo y el trabajo es el mío. Qué importante esas palabras, y yo también escuché allí al momento de verte con el premio en la mano sobre Cademad. Y la cámara, ¿cómo la gente puede, los medios, cómo se puede interesar y acercarse para saber más de esto, ¿no? De esta iniciativa que de verdad es una gran luz y una gran inspiración, Adrián? Pueden entrar a cademat.com.ar, ahí tienen información de la cámara y los trabajos que va a comenzar a realizar la cámara. A partir de mayo vamos a ir a las provincias, ya tenemos el apoyo del Senado de la Nación, tenemos el apoyo del INADI y de NACOM. Ay, y bien. Por supuesto el respaldo de la Universidad. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, aplauso! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Muy bien. Muchísimas gracias. Qué maravilloso. Entonces, ¿va a haber viajes de Adrián y como presidente, que además al interior del país, entonces? Sí, apoyado por el Senado de la Nación, que ya tengo, ya me han dado el visto bueno para apoyarme en toda la gestión. Y en ACOM, por ejemplo, también va a venir una persona de ACOM, de la institución, y también va a venir de la SAL, y seguramente va a venir alguien de INADI, en donde vamos a dar charlas de capacitación desde cómo se arma una radio, cómo se gestiona y cómo se comercializa para poder ser sustentable en el tiempo, ¿no? Para un proyecto que sea sustentable y que uno pueda no dependa de la pauta política o la pauta del Estado, que hoy la verdad cada vez es menor, y bueno, han destruido los medios de comunicación, ¿no? Y entiendo que es la primera vez que el prestigio así de un emprendimiento tan grande como la Cámara y va a visitar el interior del país, ¿no? Interesarse en la gente que está tratando de hacer las cosas tan a pulmón, ¿verdad, Adrián? Por supuesto, vamos a hacer las cosas muy a pulmón, pero la idea es un poco, yo siempre digo, la Argentina ha avanzado mucho en el ámbito de la tecnología, pero ha retrocedido mucho en el pensamiento y en la cultura. Tenemos que volver 30 años atrás. Ajá. Y que vuelva un Alejandro Romay, que vuelva un Greenback, que vuelvan empresarios que realmente sean de medios de comunicación, y no empresarios que son o que terminan siendo mesas de cambio, que cuando tienen dinero para lavar, porque lavan la ropa, o tienen dinero del Estado, están a cargo de un medio y después terminan echando a todo el personal cuando se les termina la etapa de oro. Y eso es lo que queremos terminar, y que haya concientización en todo lo que es medios de comunicación, que den un servicio a la sociedad y que informen, y no que sean partidistas. Qué valiente y qué importante lo que ha dicho ahora el señor Adrián Di Sanzo, acá el micrófono deja tu... Qué importante, porque ciertamente hay que volver a eso ético, a eso, decías 30 años atrás, ¿verdad? Es así. Exactamente, nosotros que hace muchos años que venimos de la radio, no sí. Voy a decir la edad, ¿no es cierto? Eso queda entre nosotros, pero los que venimos de hace muchos años en esto, vimos todos los cambios de la comunicación, todos los avances y retrocesos que hemos tenido, y bueno, la idea es poder volver el tiempo atrás en algunas situaciones y comenzar de nuevo, porque la Argentina tiene que comenzar de nuevo. Tiene que haber empresarios que se dediquen a medios de comunicación y que se capaciten para tal. Tener un medio de comunicación tiene un rol, una responsabilidad social, y bueno, tenemos que aprender. No somos youtubers, sin desmerecer, uh-huh. No somos redes sociales, somos medios de comunicación, que es totalmente distinto. Qué importante es eso. Y ahí, al escucharlo al señor Adrián Di Sanzo, si la mesa coincide conmigo, estoy seguro, estamos escuchando un hombre que no de casualidad ha llegado a donde llegó. No de casualidad. ¡Vamos por más, Adrián! Por supuesto que sí.
y le agradezco muchísimo el apoyo. Lo espero el 21 de septiembre, que Conexión Abierta cumple 21 años. Y le voy a adelantar, le voy a tirar una perlita que todavía no la dijimos, pero ni siquiera lo sabe Leonardo Arce, que está operando. ¡Ay, qué honor! La perlita es que vamos a participar de los premios Pum TV a partir del mes próximo. Tenemos hasta el 5 de abril y entramos con tres producciones de punta. Así que vamos a hacer la primer radio que participe también en la segunda punta. ¡Qué maravilla! Bueno, y lo está dando como una premisa acá en Deja Tu Huella. ¡Qué gentileza, qué sensibilidad! ¡Qué bueno! Mira, ¿no? Y el 21 de septiembre cumplimos 21 años, Adrián. No. El 21 de septiembre cumplimos 10 años. 10 años. En 21 años. Puse, el 21 de septiembre, 10 años. Ahí está. El 21 de septiembre, 10 años de Conexión Abierta. Me confundo yo. Y lo vamos a hacer en la Usina del Arte. Por supuesto que va a ser un evento. Vamos a tirar, como quien diría, la casa por la ventana. Y bueno, vamos a dar a conocer en todo el país lo que es Conexión Abierta y el espíritu que tiene. Como el suyo, como el de su gente. Le agradezco todo el apoyo que siempre nos ha dado. A todos, a la parroquia, a la gente que viene a hacer el programa, que está con ustedes. Le agradezco el apoyo incondicional que siempre han tenido con Conexión Abierta, y ustedes son tan parte como nosotros, porque la idea es que el medio lo hacemos entre todos. Acá no hay no hay quien ganó, ganamos todos, el premio de todos. Gracias, Adrián, y yo quiero decir en voz alta lo que le escribí. Yo aprendo mucho de tu persona, aprendo muchísimo cada vez. Yo no soy el mismo que antes de haber llegado a la radio, y la calidad personal, eso que no se puede comprar, eso que viene con uno. Yo doy gracias a Dios de conocerte, doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por este premio que es el primero de muchos, y bendigo a los que te bendicen, Adrián. Muchísimas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo a todo el equipo, y bueno, que sean por muchos años más. Conexión Abierta es su casa. Muchísimas gracias. ¿Está por allí, me dice Leonardo, el señor Gabriel? Sí, está conmigo. Si quiere, estamos prendiendo una velita. Ahí está. Estamos prendiendo una vela, justamente estamos probando una vela. Ahora le voy a pasar con Gabriel Trípode. Pero especial. Espere un segundito, por favor. Acá está el padre y del otro lado prende la vela. ¿Cómo es? Seguro, muy tremendo. ¿Qué tal, padre? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Gabriel. Este aplauso, felicitaciones. Muchas gracias, padre. Felicitaciones. No podemos, sabiendo que estaba allí, no podemos dejar de conversar, porque además estamos haciendo gracias a nuestro queridísimo Leonardo y premiadísimo Leonardo Arce. Estamos haciendo cartón lleno de los amigos que han recibido el premio. Gabriel, aquí la mesa entera, Alejandra Uriarte, Ariel Mancilla, bueno, Leo está en los controles, te felicitan, Gabriel, te felicitan, sí, con todo el corazón. Exactamente. Por este todo el corazón. Muchas gracias. Pero considero que el premio, bueno, como dijo Adrián hace un ratito, creo que es de todos. Creo que lo gana la programación de lo que es Radio Conexión Abierta. Por eso creo que desde todos los programas, incluso los ustedes, por supuesto, porque son parte de la programación de Conexión Abierta, que hacen crecer a esta radio cada día más. Muchísimas gracias, Gabriel. Sé que estás en plena tarea, en pleno trabajo. Un mensaje para la gente, Gabriel. Bueno, que luchen por sus sueños, que en la vida a lo largo llega, en algún momento llega una recompensa, y para nosotros es esta la recompensa de haber podido ganar el Martín Fierro. Qué lindo, de todos nosotros, Gabriel, para tu persona que siempre ha sido tan amable, que lo sigue siendo cada vez que estamos acá, por tu sensibilidad personal, por tu entrega todo el santo tiempo, ante cualquier requerimiento, Gabriel, muchísimas gracias, y este aplauso es para vos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, gracias. Hasta pronto. Qué bárbaro. Yo quiero saludar, como bien me indicaban, a Marisa Cropanice, Marisa, una gran periodista que hoy no está con nosotros aquí en el programa, no ha salido al teléfono, pero que es una profesional de los medios, ¿cierto? Parte también fue de la programación y es de la programación de todo el saco tiempo, Le mandamos un saludo grande a nuestra licenciada Mónica Bell. A Eduardo Mercer Alcina, que ya lo saludamos por su hijo, ¿verdad? Un beso inmenso, sé que habrá querido llamar, pero los teléfonos los ocupamos hoy nosotros. Un programa especial. Un programa especial. A Paula Mariel, Paula Mariel Martínez, Paula, que se preocupa. Sí. Le mandamos un aplauso a Paula. Paulita divina. Paulita.
Grande, grande ella también, ¿eh? Y quiero agradecer, Leonardo, estamos en tiempo ya, ¿no es cierto? Dos minutos, le hacemos después. A ver, vamos a tratar de conectarnos. Va a ser maravilloso. Un regalito que nos está haciendo Leonardo. Chicos, un programa diferente, ¿verdad? Sí, hoy sí. Hermoso. Se merecía un programa. Teníamos que saludar a todos, teníamos que hacerles llegar nuestro agradecimiento. Y por todo el compañerismo y la humildad que tienen, sobre todo, ¿no? Los grandes, como usted dice. ¿Verdad que sí? Porque esos totalmente, son los grandes. Estos totalmente. Son los grandes. Y aprendemos día a día, ¿eh? Aprendemos, programa. De verdad, ¿eh? Uh-huh. Estos son los grandes, de verdad. Y ese último minutito, esta es la generosidad de Leonardo, ¿eh? Sí. Al teléfono, Paula María Martínez. ¡Aplausos! Hola. Paulita. Hola. Hola, Pauli. Hola, Paula. Muy bien, aquí no queremos dejar de tener, bueno, tu palabra. Hemos entrevistado, Paula, a todos, prácticamente los ganadores, señorita Julita Sánchez, a Daniela Ferrina, a Adrián Di Sanzo, a Gabriel Trípode, y acá sentado a Leonardo Arce, todo el premio estuvo, ¿eh? Sí, los vi y los escuché y me encantó. Felicitaciones por el programa y por Martín Fierro a la radio. ¿Verdad que sí? Bueno, sí. Queríamos tu palabrita final, Paulita, nos están regalando un par de minutitos para toda la gente. Bueno, no, gracias por el programa de hoy, fue distinto y con el Martín Fierro ahí fue una foto hermosa saqué. Gracias Ale, gracias Ariel y bueno, gracias padre. Gracias Paula. Gracias. Mandamos un saludo grande a tus papás, ¿no? Claro que sí, a mi mamá, a mi papá y a mi abuela. Que están compartiendo también esta alegría de que vos sos parte de esta semejante mesa, ¿eh? Con el Martín Fierro, con todo. Gracias, Paula, mil gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Un aplauso para Paula, gracias. Bueno, esto ha sido Deja tu Huella. La verdad que una fiesta hoy, es una fiesta hermosa, maravillosa. Creo que no dejamos de saludar a ninguno, ¿no? No. Ya hasta tuvimos una primicia del señor Adrián Di Sanzo, casi nada. ¿Qué primicia, por ¿Y qué favor? Primicia? Los premios antes de... Y bueno, y el 21 bueno. de septiembre, 10 años, ¿no es cierto? Yo me había confundido y bueno, los nervios. Bueno, sí, estaba, yo también entendí. 21 de septiembre. No, no, pero está bien, 10 años, ya lo había claro. escrito. 10 Igual, años. Que... Una cosa que quería aclarar, padre, antes que nos saquen. Sí. Es la generosidad. Y el esfuerzo que ponen todos los programas, porque acá se pone el corazón de todos los programas que hay acá. Es verdad. Realmente. ¿Eh? Y eso es lo que vale. Y gracias por tanto, Lilito, gracias por tanto. A tu nena también le mandamos un beso inmenso, ¿eh? Un beso de bella que tiene siempre palabras ciertas, certeras y muy oportunas, con esa delicadeza que viene de una madre muy delicada, ¿eh? Gracias, así que mandamos un beso grande. Gracias, Leonardo, por esta noche maravillosa y por la generosidad de sentarte acá. Gracias por a todos, ¿eh? Adrián Di Sanzo, Gabriel Trípode, la señora Daniela Ferrín, la señorita Julita Sánchez. Bueno, a todos y cada uno. ¿Qué decirles? Como me gusta a mí, esto ha sido Deja tu huella. Estamos acá el jueves que viene. Abrazo de luz para todos. Muchas gracias. Comienzo de espacio publicitario. Inconexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.